Rusia y Croacia se juegan el último lugar de las semifinales. El ganador se enfrentará a Inglaterra, que venció hace algunas horas a Suecia. Rusia, equipo anfitrión de la justa mundialista, llega a estos cuartos de final tras vencer en penales a España, mientras que Croacia hizo lo propio ante Dinamarca. Alineaciones del partido Rusia-Croacia inicia el partido 1. Primera llegada de Croacia que se va por un costado de la portería de Rusia. 4. Disparo de Desiuva que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Croacia. 6. Tiro de esquina de Croacia que termina con un remate por encima de la portería de Akinfeb. 9. Tiro de esquina de Croacia por el lado de la izquierda. 10. Falta en el medio campo a favor de Croacia. 11. Centro rasante por el lado.

Derecho que mansuki remata de mala manera y el balón se va desviado. 13. Tiro libre para Croacia. 14. Tiro libre peligroso para Croacia a las afueras del área de Rusia. 15. Disparo de Rakitic que se va por encima de la portería de Akinfe. 24. Falta en ofensiva de Samedov sobre Rakitic. Balón parado para Croacia. 28. Falta sobre Deciuba. Balón parado para Rusia. 31. Gol de Rusia. Denis Cherisev anota el primer gol para los anfitriones tras un golazo de fuera del área. 35. Tarjeta amarilla para Dejan Logren de Croacia. 36. Falta sobre Desiuva. Balón parado para Rusia. 38. Tarjeta amarilla para Ivan Strinik de Croacia. 40. Gol de Andrei Kramarik de Croacia y se empata el partido. 45, tiempo cumplido. Se agregan 2 minutos 45. 2. Se termina el primer tiempo con empate a 1 en el marcador entre Rusia y Croacia. Inicia el segundo tiempo 50, falta de desiuba en ofensiva, balón parado para Croacia, 51, chilena vistosa de Kramarik dentro del área que termina en las manos del portero de Rusia, 53, falta en el medio campo sobre Versalco, balón parado para Croacia, 54, cambio de Rusia, sale Alexander Zamedov, entra Alexander erogin. 57, disparo de larga distancia de Revik que se va muy desviado de la portera. De Akimfev 61. Tiro de esquina para Rusia por el lado de la derecha. 63 Cambio de Croacia. Sale Ivan Perisev. Entra Marcelo Drosovic. 66 cambio de Rusia. Sale Denis Cherisev. Entra Fyodor Smolov. 67. Fuera de lugar de Rusia. Balón parado para Croacia. 73 Cambio de Croacia. Sale Ivan Strinik. Entra. Josip Privaric, 74, centro por la derecha buscando a De Silva que termina en las manos del portero de Croacia, 75, disparo de Versalco que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Rusia, 77, falta en el medio campo sobre Modric, balón parado para Croacia, 79, cambio de Rusia, sale Arter De Silva, entra Yuri Gasinski, 82, centro de Modric que es despejado por la defensa de Rusia, 88, Cambio de Croacia, sale Andrei Kramaric, entra Mateo Kovacic, 90, tiempo cumplido, se agregan 5 minutos, 91, tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda, 94, falta en el medio campo sobre Rakitic, 95, se termina el partido con empate 1 a 1 y habrá tiempo extra. Inicia el tiempo extra 91, tiro de esquina para Rusia por el lado de la derecha. 96, cambio de Croacia, sale Sime Bersalco por lesión, entra Vedran Korluka. 98, falta en el medio campo sobre Modric, balón parado para Croacia. 99, tiro de esquina para Croacia. 100, voy de Croacia. Domagog Vida anota el gol del despegue tras el centro en el tiro de esquina, 102 cambio de Rusia, sale Alexander Golovin, entra Alan de 103 tiro libre para Rusia, que la defensa de Croacia manda a tiro de esquina por el lado derecho. Tarjeta amarilla para Domagor vida de Croacia 105. Se agregan dos minutos en el primer tiempo extra. 106 falta de Mansukik tiro libre para Rusia. 105-2 se termina el primer tiempo extra. Inicia el segundo tiempo extra, 107, falta de Kovacic en ofensiva, balón parado para Rusia, 108, falta en el medio campo sobre Mansukic. balón parado para Croacia y tarjeta amarilla para Yuri Gasinski, 109, tiro libre para Croacia, 110, tiro de esquina para Rusia por el lado izquierdo, que termina en un remate de Kuciaev que es bien detenido por Subasic. 113, tarjeta amarilla para Josip y tiro libre. Para Rusia, 114, gol de Rusia, Mario Fernández anota de cabeza tras el cobro del tiro libre, 116, falta en el medio campo sobre Modric, balón parado para Croacia, 118, disparo peligroso de Zobnin que es bien detenido por su BASIC, 119, tiro libre para Croacia, 120, se agrega un minuto al segundo tiempo extra, 121, se termina el segundo tiempo extra y habrá penales. Tanta de penales Rusia tirará primero, su básica ataja el primer penal a Smolov, Brosovic anota el primero para Croacia, 0 a 1, Desagoeva anota el primer penal para Rusia, 1 a 1 Kovacic falla el penal, es atajado por Akifev, 1 a 1 Fernández falla el penal, lo mando por un costado. 1 a 1 Modrika anota el penal para Croacia, 1 a 2 Ignasevich anota el segundo para Rusia, 2 a 2 Vida anota el tercero para Croacia, 2 a 3 Kuciaev anota el tercero para Rusia, 3 a 3 Rakitic anota el cuarto para Croacia y avanzan a las semifinales donde se enfrentarán a Inglaterra. En esta nota, Fútbol Semifinales Croacia-Rusia Mundial de Rusia 2018-Rusia 2018. Rusia 2018.